Nosotros hemos afinado la maquinaria para que la vacunación se expanda y llegue a todos, llegue a todas, como debe llegar, como tiene que llegar, precisamente. ¿Cuántas campañas sucias? ¿Cuántas cosas? Mire, impresionante. Mire, si yo les contara cuántas cosas pasamos, cuántas cosas sucias que ustedes ni se imaginan. Hay cosas que ustedes ni se imaginan. Sucias, muy sucias que le hacen a Venezuela. Los enemigos, la derecha antipatria, que anda por el mundo haciendo lobby para que no le vendan vacunas a Venezuela. Los organismos del imperialismo norteamericano, que andan por el mundo amenazando a las empresas que hacen vacunas para que no le vendan a Venezuela. Yo se lo tengo que decir a usted. Por un tiempo he callado. He sufrido en silencio, viendo la maldad y la perversidad de esa gente contra el noble pueblo de Venezuela. He sufrido en silencio ha tenido que ser. Y hemos trabajado la vicepresidenta Delcy Rodríguez todos los días, todas las noches, todas las madrugadas, la Comisión Presidencial de la COVID. Hemos trabajado para conseguir las vacunas para el pueblo de Venezuela. Y las vamos consiguiendo. A veces no podemos hacer anuncios porque inmediatamente se mueve esta gente perversa, demoníaca, para tratar de parar las vacunas para Venezuela. Esa es la verdad, y así lo denuncio ante la comunidad internacional. Venezuela pudiera ser el único país del mundo que es objeto de una persecución contra su derecho a comprar las vacunas libremente a cualquier empresa que haga vacunas contra el COVID-19. Así lo denuncio. Venezuela es un país asediado para que no compre sus vacunas. Así de sencillo. Pero las hemos ido consiguiendo. Y ahora hemos iniciado la fase de masificación en la aplicación de las vacunas. Esta semana hubo una declaración insólita. Yo cuando conocí esa declaración reaccioné indignado, iracundo. Y así reaccionó todo un país. Cuando Jen Story, embajador de los Estados Unidos para Venezuela, pero en Colombia, una cosa absurda del realismo mágico, trágica, cómica, es embajador de Estados Unidos para Venezuela, pero no está en Venezuela, está en Bogotá y en Miami. Una herencia de trumpismo, una herencia macabra, absurda, ilógica del trumpismo. Jane Story declaró que para Venezuela no había vacunas. Se le chispoteó, como dice el Chavo del Ocho. Se le chispoteó. Y después lo corrigieron. El Departamento de Estado sacó unos Twitter corrigiendo a Jane Story. Porque Jane Story declaró oficialmente a nombre del gobierno de Estados Unidos que Venezuela no le iban a donar, no tenía derecho a que le donaran las vacunas que ha anunciado Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que va a donar al mundo. Anunció que va a donar 25 millones de vacunas al mundo. 6 millones para América Latina y el Caribe, varios países. Entonces Jane Story mismo declaró contra Venezuela, con un odio en los ojos, en la mirada. Un odio, una hipocresía, una maldad. Se le chispoteó la verdad que venimos denunciando. Y al final ellos la confirmaron, una persecución brutal contra nuestro país. Pero nuestro país lo que va para adelante, ¿oyeron? Vamos a echar para adelante la planificación. Si se cumplen las llegadas de esas vacunas, está el sistema COVAX. Venezuela ha depositado su dinero que hemos conseguido en el sistema COVAX, sistema de las Naciones Unidas. Mañana lunes la vicepresidenta ejecutiva va a hacer una serie de gestiones e informará, porque el sistema COVAX tiene una deuda con Venezuela. El sistema COVAX tiene una deuda con Venezuela, así lo digo. Venezuela depositó hace tiempo, desde el mes de abril, los recursos.
y el sistema Cobas le tiene que cumplir a Venezuela. Ya hemos dado todas las indicaciones técnicas, se ha aprobado las vacunas que pueden ingresar a Venezuela y el sistema Cobas tiene que garantizarle en julio y en agosto varios millones de vacunas para ir completando las vacunas que conseguimos en el mercado internacional, en el mundo, con gran esfuerzo, que pagamos con dinero de los venezolanos y venezolanas, constante y sonante, y que también recibimos en donación, como hemos recibido, complementando con las vacunas del sistema Cobas e impulsando la vacunación.